y cómo nos puede influir. Cuando se hace joponopono sabemos que estamos borrando programación negativa. Pero, ¿qué es la programación negativa? ¿Cómo nos puede influir y cómo nos puede bloquear? Porque la intención de esta charla es que cuando uno tiene conciencia de lo que le puede estar bloqueando, ya empieza la sanación. De hecho, de lo que voy a hablar especialmente hoy son de las creencias limitantes y del árbol genealógico. Hay personas que seguramente han hecho algún curso conmigo bien sea online, en directo, y saben que, o bueno, si me seguís en redes, nombro bastante el tema de creencias limitantes, de árbol genealógico, porque es algo que nos puede bloquear y mucho. Mi sugerencia, después al acabar haremos un poquito de joponopono, y mi sugerencia sería que pongáis la intención a mí siempre me gusta hacerlo en los cursos de que toméis conciencia, es como tomo conciencia de lo que necesite tomer, tomar conciencia para, para mi evolución amorosa en esta dimensión y que todo el proceso se dé con armonía. Pon esa intención mientras ves el directo, porque quizá cuando yo hable de ejemplos, voy a poner muchos de creencias limitantes, de árbol genealógico, puedas ver que hay algo ahí que está creando tu problema. Y como digo... También daré tics para vale y ahora qué hago con esta creencia o qué hago con esta memoria del árbol genealógico pero lo primero es la, la conciencia porque si no somos títeres del inconsciente realmente pensamos que somos libres pero no lo somos nuestras memorias nos controlan. June, Carl Jung decía una frase si, no, si nos hacemos si no hacemos consciente nuestro inconsciente nuestro inconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros le llamaremos destino. Entonces tenemos que ser consciente cuando estoy siendo controlado por una creencia limitante, por una memoria del árbol y parar esto para evitar atraer situaciones problemáticas. Entonces vamos tomando tomar conciencia, elijo tomar conciencia de cualquier cosa que necesite tomar conciencia para mi evolución amorosa en esta dimensión y que todo el proceso se dé con armonía, que la palabra armonía no falte nunca en cualquier decreto o en cualquier intención. Hay que saber pedir. Bueno, entonces, eh, bueno, hola a todos. <laughs> Espero que practicando mucho joponopono, por cierto. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo, porque a veces las creencias y el árbol van unidos, el árbol genealógico, el clan familiar, el inconsciente familiar, como queráis llamarlo. Cuando hablo de inconsciente, sabéis que hablo del 90% de la información. Mente consciente. Un 5%, inconsciente un 95%. Por eso el inconsciente y su información somos como ordenadores, nos dirigen. Pero si yo empiezo a tomar conciencia, la cosa va a cambiar. La persona más consciente es la persona que va a vivir una vida mucho más plena, porque va a darse cuenta cuando una memoria le está dirigiendo, la va a limpiar, la va a sanar y va a comenzar a ser libre. Y además cuando sabemos quiénes somos, de verdad, no tiene sentido seguir recreando estas creencias antiguas viejas, obsoletas o estas memorias del árbol genealógico. Vamos con las creencias. os voy a poner un ejemplo que estaba recordando hoy cuando preparaba la, la charla. Me acuerdo de una, una persona en un curso que di hace muchos años en Zaragoza era un curso de dos meses y esta, esta mujer eh, bueno, pues eh, acababa de, de empezar una relación de pareja muy armoniosa, muy equilibrada algo que le había costado, pero me dijo, pero qué mala pata, justamente me acabo de quedar sin trabajo. Ha habido una serie de circunstancias, una reducción de plantilla, me ha tocado a mí. Bueno, aquí no toca nada, la suerte no existe, <laughs> todo lo atraemos. Entonces, fijaros que aquí, luego indagando un poco con ella, la creencia era todo no se puede tener, con lo cual, como he atraído una relación de pareja plena, inconscientemente, el inconsciente dirige, me quito el trabajo. Atraigo una situación, me despiden o incluso me, me boicoteo, cometo fallos, lo que sea. El tema es que me quedo sin trabajo porque todo no se puede tener. Ahora explicaré qué son las creencias. Después indagando, también vimos que es algo bastante normal, que también había una creencia ahí, claro, ya tengo pareja, en su clan, en su árbol genealógico, había una creencia de... Las mujeres necesitan a los hombres, con lo cual me quedo sin trabajo, necesito un apoyo económico que en este caso me lo da un hombre, que es mi pareja. Se estaban repitiendo tanto una creencia como una memoria del árbol genealógico y todo estaba en su subconsciente. Cuando esto se desbloquea y se limpia, tú puedes tenerlo todo, claro que puedes tener pareja, trabajo, dinero y salud, para eso estamos aquí. Estamos para evolucionar, pero nadie, nadie dice que tenga que ser desde la escasez y la carencia. Y además, vemos esa memoria del árbol genealógico que tampoco tiene mucho sentido. Antiguamente las mujeres necesitaban a los hombres, hace años, hace muchos años sí. Ahora no, ahora las mujeres somos autosuficientes económicamente. No, 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 no necesitamos a un hombre que nos mantenga. Pero sigue siendo una información, una creencia que está. bastante presente en el árbol genealógico. Entonces, ¿Qué son las creencias? Hay una frase que yo suelo leer en mis cursos que me gusta mucho, que es de un biólogo, Bruce Lipton, autor del libro La biología de las creencias, que dice así, los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida, a menos que aprendamos a programarla. Si cambiamos las percepciones, porque esas son las creencias, las percepciones que tú tienes, si cambiamos las percepciones que tenemos en el subconsciente, cambiará nuestra realidad. Al reprogramar las creencias que tenemos de cómo es la felicidad, la paz, la abundancia, podemos conquistarlas. Lo que creemos, creamos. Las creencias son la interpretación que tú haces, unas interpretaciones mentales que tú haces de la realidad. Todo es una ilusión, realmente. Entonces, ¿qué creencias yo tengo? Porque según tu creencia vas a traer una cosa u otra. Porque hay una persona que puede pensar todo si se puede tener. Pues tiene plenitud en todas sus facetas de de la vida. No quiere decir que a veces en la vida no haya contratiempos. Pero realmente las creencias son hay una frase que me gusta mucho, tu creencia es tu verdad, y solamente puedes vivir tus verdades. Pero quedaros con que son las interpretaciones que tu subconsciente hace de la realidad. Y tu subconsciente, la percepción selectiva, se amolda a ello y atrae las experiencias que cuadran con tu creencia. Algunas son positivas y otras limitantes. Entonces, vamos a ir viendo. De hecho, el 90% de nuestras creencias vienen de la infancia. Las captamos de papá y mamá. Y papá y mamá, a su vez, las han, las han captado del árbol genealógico, del inconsciente cultural. Eh, Casi todo viene de la familia. Pero después está la escuela y después está la sociedad en la que vivimos. Y de ahí vamos, captamos, vamos, vamos captando creencias y un día somos adultos y decimos, oye, yo no sé por qué me pasan estas cosas, no sé por qué tengo esta desarmonía, no sé qué pasa. Pues seguramente sea una creencia o sea una memoria del árbol genealógico. También puede ser la huella de abandono, puede, puede haber mucha información, incluso empezamos a grabar información en la mente subconsciente desde el momento de la concepción, el proyecto sentido, con qué intención te trajeron papá y mamá, quizá para cuidarles y por eso te cuesta tener pareja y formar tu familia, porque tu proyecto sentido, aunque sea inconsciente y no hablamos de maldad por parte de los padres, es que les cuides cuando sean mayores. Entonces a ti no te va bien en pareja, o tienes pareja, te divorcias y llega un momento en que estás ahí para cuidar a tus padres. Porque realmente es tu proyecto sentido que nadie dice que no, una persona adulta no pueda cuidar a sus padres si en un momento dado lo necesitan. Pero estamos hablando del proyecto sentido. Entonces grabamos información desde que estamos desde el momento de la concepción, cuando estamos en el vientre materno, qué es lo que le pasó a mamá cuando tú estabas ahí. Yo pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Tú puedes decir yo siempre tengo mucho miedo a la escasez. Pero mira cuando yo llegué había problemas económicos en casa. Entonces mamá tuvo miedo de que no pudieran mantenerme económicamente. Ese miedo lo grabaste ya, estando en el vientre materno. Se va grabando información. El momento del parto, cómo fue el parto, el momento de la infancia, clave, la base de tu vida emocional, la adolescencia, la vida adulta, etc. Pero hoy, como digo, nos vamos a, a centrar en creencias limitantes y en. Eh, y en árbol genealógico, en memorias del inconsciente. Vamos a seguir con las creencias y si identificáis alguna la podéis hasta apuntar, que estaría bien y darle la vuelta positiva, que voy a poner ejemplos. El otro día, por ejemplo, en un curso del niño interior, eh, estábamos trabajando creencias, cambiándolas, y, y había una persona que decía: Es que yo no me puedo creer que los hombres no sean infieles, aunque me digas que cambie la creencia. Todos los hombres no son infieles, todas las mujeres no son infieles. Hay hombres infieles, hay, hom hay mujeres infieles, hay hombres fieles, hay mujeres infieles, es tu creencia. Y claro, la persona dice, ya, pero es que me cuesta cambiarla, claro, porque es tu filtro mental, es tu programa. Pero lo veo y lo cambio. Hay creencias que son muy importantes. Eh, ahora pondré ejemplos, el todo no se puede tener, vamos a ver cómo se trabaja esta creencia o... La vida es sufrimiento, nunca tendré una relación de pareja plena, mucho disfrute es de, va disfrute es de vagos, eh, nunca seré próspero, me falta tiempo para todo, en fin, hay un montón de creencias limitantes que no nos ayudan en este camino que es la vida. Y que vamos a ir limpiando, al hacer joponopono vamos limpiando esa programación negativa, pero si podemos darle conciencia al tema, la mejora es mucho más rápida. Entonces, importante. Hay unas creencias que son especialmente importantes. Las que te han dedicado a ti. Yo les llamo las sentencias. Da igual lo que ganes, siempre te lo gastas. Y tú dices, yo, como me entra el dinero, me lo gasto. ¿Por qué seré tan derrochón? Porque te lo dijeron. Tú te lo creíste, te lo dijo papá, mamá. Figuras de autoridad. Cuando eras adolescente. Entonces tú te lo has creído y lo estás creando. Además, con los padres hay muchos vínculos de lealtad. Siendo actor te morirás de hambre. Entonces tú dejas de ser actor, aunque es tu talento, es tu pasión y e incluso puede ser tu propósito de vida y has venido aquí para eso. Una creencia limitante puede desviarte hasta tu camino de vida porque te has creído tu creencia y que te vas a morir de hambre, cuando eso no tiene por qué ser así. Hay actores que viven, ¿verdad? De su trabajo. Entonces... Es una creencia, todos son creencias al final. Nunca acabas nada de lo que empiezas. Y tú empiezas proyectos, estudios y nunca los acabas. Y tú dices, pero ¿por qué no acabaré nada? Soy inconstante, ¿qué me pasa? Quizá te dijeron, nunca acabas nada de lo que empiezas y lo estás recreando. A veces tendríamos que ver el caso de cada persona, puede venir de otros lados. Pero es por poneros ejemplos, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo más o a ti no te va a aguantar nadie en pareja, eres muy raro, hijo, o eres muy rara, hija. Entonces tú te sientes raro, te sientes un bicho raro y sientes que no te va a aguantar nadie en pareja. Y fielmente lo repites, porque además te lo han dicho a ti, personalmente a ti. Esas creencias tienen especialmente fuerza. No es las que se captan en el entorno, ¿no? Que oyes a papá y a mamá que hablan del dinero, el dinero es malo o que hablan de que la vida es sufrimiento. No. Es que no solamente las oyes o las captas en el universo emocional de tu infancia, sino que te las han dedicado a ti. Y esas tienen especialmente fuerza. Eres tan fea que nunca te vas a casar. Esto es un ejemplo que pongo de una persona de mis cursos que se lo dijeron sus padres. Y la mujer tenía un complejo de fea enorme. Y no encontraba. Vamos a ver qué pasa. Bueno, creo que ha entrado una llamada. Ir tomando conciencia de si vuestros padres, figuras de autoridad, abuelos, si han sido importantes para vosotros, os han podido decir algo que tú has hecho creencia y lo estás recreando. Después están las creencias que hemos oído en casa, de papá, mamá, que también, como digo, pueden venir del árbol genealógico, del inconsciente colectivo. Por ejemplo, el todo no se puede tener. Ya he puesto el ejemplo. Entonces tú cuando lo tienes todo, dices, oye, qué bien, tengo como una plenitud en todas las áreas de mi vida, fantástico. Inconscientemente te quitas algo. Porque tú eres fiel a tu, a tu creencia, tu inconsciente es fiel a tu creencia, pero como tú sabes quién eres y le pones conciencia al tema, empiezas a borrar, a cambiar esa información. Lo primero es darle la vuelta, lo primero es identificar las creencias, identificarlas. Te puede ayudar a escribir en un papel qué es lo que tú piensas en negativo. Nos interesa en negativo, lo que está en positivo es una creencia positiva, maravilloso. Pero, ¿qué piensas tú en negativo sobre la salud, sobre el trabajo, sobre el dinero? Voy a poner ejemplo: sobre la pareja, sobre el disfrute, sobre ti mismo. ¿Qué creencias limitantes tienes sobre ti mismo? Padres que también, esto lo he visto mucho en cursos del niño interior. Han dicho a los hijos: Es que tú no vales, es que tú no eres bueno para esto, es que eres torpe. Y la persona lo va recreando. Y quizá hubo un momento en su vida que fue torpe. Pero ya se ha hecho una creencia que tú fielmente repites, repites, repites y no eres libre, vuelvo a decir, tu subconsciente te está dirigiendo. Vemos que es muy importante limpiar mucho con Joponopono para ir borrando esta programación negativa. Hay que hacer un trabajo profundo con el inconsciente. Entonces. Voy a poner ejemplos de creencias limitantes, sabiendo que lo primero es escribirlas en negativo, te haces una cartulina o un folio, secciones diferentes, y te vas poniendo en negativo lo que tú piensas. Piensas si, si lo has oído a papá, a mamá, a alguna figura de autoridad, para que ya te empieces a dar cuenta que ni siquiera es tuya y que tú sabes quién eres, que somos un ser divino en un cuerpo físico. Viviendo esta experiencia. Pero realmente, cuando lo hacemos desde ahí, desde saber quiénes somos realmente, y que somos seres abundantes por derecho divino y porque es nuestra esencia, la abundancia, y vemos que además es que no es nuestra esa creencia, la empezamos a soltar. E incluso cuando a veces vais por la calle o estáis con, con, eh, conversando con personas, las personas continuamente dicen creencias. Continuamente. Entonces, cuando tú oigas alguna creencia, el todo no se puede tener, se oye mucho. El otro día decía una persona, oía una persona que decía, yo siempre me resfrío dos veces al año. Y yo pensé, pues va a ser así, como no te cambies esta creencia. No era oportuno decirle nada porque no, lo hubiera, eh, no era una persona receptiva a escuchar esto y es respetable. Pero si tú piensas, yo me resfrío dos veces al año, va a ser así. Matemático, exacto, es tu creencia. Entonces, también aparte de escribirlas y pensar, ¿se las he oído a mamá, a papá? ¿Me las han dedicado a mí, a algún profesor? ¿A quién le he oído yo esta creencia? Escúchate al hablar. Porque te vas a dar cuenta que a veces verbalizas muchas creencias limitantes y cuando te des cuenta, cambia la positivo. Por ejemplo, el todo no se puede tener. Tú ya las has identificado, tienes tu cartulina con o tu papel, tu folio, con creencias limitantes, las has dado la vuelta, las tienes identificadas, perdón. Ahora es toca darles la vuelta. ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Por ejemplo, todo no se puede tener. Todo sí se puede tener. Yo soy abundancia en todas las facetas de mi vida. Me lo merezco, me lo permito. Sería una buena manera. Daré más tics para quitar creencias. Nunca tendré una relación plena de pareja. Yo atraigo o disfruto una relación de pareja sana, equilibrada, armoniosa, donde ambos nos sentimos en plenitud. Hay que utilizar un lenguaje de alta vibración, darle la vuelta, en positivo siempre, etcétera. Es decir, si tu creencia es soy torpe, no vas a poner no soy torpe. No. Hay que hacerlo bien con el lenguaje. El lenguaje atrae también. La vida es sufrimiento. Una creencia a veces muy extendida. Viene un poco de la iglesia católica, el inconsciente cultural, social la vida es crecimiento no sufrimiento la vida es crecimiento y a partir de ahora esta es mi experiencia avanzar evolucionar crecer desde la armonía la alegría y la paz si alguna te sirve la puedes utilizar y pongo ejemplos que solo dan en, en mis cursos mucho disfrutes de vagos <laughs> esto saqué hace poquito un, un dibujo con agua marina y Aguamarina se lo oía decir a su madre. Pero Aguamarina, como es consciente, le paraba esa creencia. Yo, cuando alguien me dice algo y puedo hablar con esa persona, le digo, bueno, esa es tu creencia, yo no estoy de acuerdo con esto. O incluso cuando oigo algo que te lo intentan decir, no, porque esto tal cual y ves que es una creencia limitante, por ejemplo, mucho disfrutes de vagos, hija, como le decía la mamá de Aguamarina, pues tú lo paras. Incluso puedes decir, borro información del campo cuántico. Pensarlo, no hace falta que lo digas. No te quedes con nada que no sea tuyo, que ya bastante cosas tenemos que no son nuestras. Es tu creencia, la respeto, pero no es la mía. Yo incluso a veces cuento que cuando mi madre hablamos y dice alguna creencia limitante, le digo, mamá, eso es una creencia, eso no es verdad, eso es antiguo, eso es rancio, quítatelo. Y además lo hago para que a mí no me influya. Borro información del campo cuántico. Incluso lo debatimos. Pero si no lo podemos debatir, no pasa nada, pero borro la información, no me quedo con esta creencia. Porque cuando estéis conscientes de este tema vais a ver que se dicen constantemente, en el supermercado, en la calle, en cualquier encuentro. Bueno, mucho disfrutes de vagos, es una creencia que viene mucho del árbol genealógico. Venimos de generaciones que se han permitido poco el placer y parece que a veces disfrutar de la vida es de vagos. Cuando la vida no se vive con esfuerzo, la vida se vive con entusiasmo. La vida no es una lucha constante. En algún momento se puede requerir un esfuerzo mayor, una acción más potente, porque estás con proyectos, bueno, requiere una acción mayor, un esfuerzo mayor, pero no siempre luchando y esforzándote y no divirtiéndote, no dando un tiempo para placer, para el placer, porque ha asociado el placer a veces a, a vagos, ¿no? Y entonces esto no es así. Disfrutar es sano, disfrutar es armonioso. Disfrutar eleva tu vibración. Un equilibrio entre adulto y niño, entre responsabilidad y disfrute, eleva tu vibración y atrae maravillas a tu vida. Pero disfrutar es importante en la vida. Digan lo que digan, familiares, árbol genealógico, este es el punto. Pon tú tu propio código ético y moral, el tuyo, genuino, auténtico, de saber quién eres. Te tocará ser responsable, tienes un adulto, pero también tienes un niño que necesita disfrutar de la vida y no por eso es un vago. Y yo en este tema he visto personas hasta con ansiedad de tanta responsabilidad y tan poco permiso para disfrutar, porque estaba esa creencia, incluso estaba esa prohibición inconsciente por ser fieles al clan familiar o a los papás. A veces puede ser que no venga del clan, puede venir de papá, de mamá, pero normalmente... Como decía, venimos de generaciones que se han permitido poco el placer. Y el placer es algo importante. Porque el truco en esta dimensión es la vibración. Y de hecho te aconsejo que te preguntes también qué te da energía y qué te la quita. Qué eleva tu ánimo y qué te lo baja. Y que empieces a ordenar todo esto. Porque incluso cuando tienes un problema, porque lo has atraído por una creencia, una memoria del árbol genealógico, si tu vibración está alta, si estás tranquilo la perspectiva de la situación va a ser muy diferente, aunque sea un problema. Y cuando cambia la perspectiva, cambia la situación. Entonces, diviértete, equilibra tu vida entre niño, adulto, responsabilidad y placer. Y observa lo que pasa. Porque como es dentro, es fuera. Pero mira a ver si tienes alguna creencia limitante con el tema del placer, porque suele haberlas. Me falta tiempo para todo. Esto es algo que se dice, se repite. ¿Por qué no cambiarlo? Me sobra tiempo para todo y avanzo en todo lo que me proponga. El tiempo es mi aliado. Por ejemplo, nunca seré próspero. Yo soy abundancia económica. El dinero es mi fiel amigo y siempre está conmigo. Y además, importante también, yo soy sabiduría para administrar mis finanzas. Pon tú tus propias verdades porque van a ir a la experiencia. Es como... Eh, incluso Dios es injusto, puede venir también de ese Dios que sabemos que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, de nuestra esencia divina, que quita, que da, que. Dios es justicia, Dios es amor, Dios es paz, Dios es confianza, y yo soy parte de ese Dios, no hijo, soy parte de ese Dios. Pero si tú crees que Dios es injusto, conocerás la injusticia, porque es tu creencia. Entonces. Plantéate qué creencias limitantes que no son tuyas estás recreando, tu subconsciente te está dirigiendo como un títere y realmente están atrayendo una desarmonía que tú ya no quieres y no te mereces, y por algo estás aquí escuchando esta charla. El primer punto es elegir ser libres, y a partir de ahora yo pongo mi código moral. Con las creencias es muy importante identificarlas, darles la vuelta, hay muchos ejercicios para creencias. Pero lo primero es identificarlas, darles la vuelta. Podemos ponerlas debajo del vasito de agua. Si no conoces el vaso de agua de Joponopono, ves a mi canal de YouTube, ahí lo explico perfectamente: Marejos de Cabanillas, vaso de agua, Joponopono. Puedes poner la creencia en positivo en tu papelito, debajo del vaso para que se vaya limpiando. Puedes repetirlo como una afirmación positiva, la creencia en positivo. Puedes hacer Joponopono, gracias divinidad, por borrar en mí esta creencia limitante. Y tus mantras. Lo repites con la intención, diriges la energía a limpiar esa creencia. Y como Joponopones es un camino a autosanación imparable, si necesitas más ayuda, va a llegar a través de un curso, un terapeuta, un libro. Que digas, ah, este ejercicio me hacía falta, o esta conciencia, o no me había dado cuenta de esta creencia. El tema es poner la intención, quiero liberarme, elijo liberarme, elijo ser libre de todas estas creencias que no me hacen bien que me limitan. Vamos a ver el árbol genealógico. Es breve la charla, pero bueno, suficiente para que uno tome conciencia. En una hora podemos tomar conciencia de muchas cosas. Seguramente alguno de vosotros quizá ya tomado alguna, ha tomado conciencia de alguna creencia limitante. El árbol genealógico, esa información que está ahí en la memoria celular, Dicen que, bueno, el transgeneracional, bioneuromoción, biodescodificación, la psicogenealogía, constelaciones familiares, hay muchas eh, terapias, muchos estudios ya referentes al árbol genealógico. Y sobre todo cuando uno lo ve en su vida, es que no se puede negar la influencia. Yo me he encontrado varias veces a mi árbol genealógico, como siempre cuento en los cursos, y recrear cosas que no eran mías tampoco. Y decir, bueno, pero a ver. Y esto porque yo estoy viviendo esto. ¿Para qué estoy viviendo yo esto? ¿De dónde viene? Y no veo que sea una creencia. Mírate el árbol. Tu clan familiar. Voy a poner ejemplos para que lo entendáis. El tema es que tenemos esa información ahí. Es una información que se repite. Que está en nuestra memoria celular. Dicen que venimos con la información de cinco, siete generaciones. Quizá más. También hay memorias de otras vidas, por cierto. Que hay mucha memoria dolorosa. Y también en el clan hay memorias positivas que nos ayudan y nos apoyan. Y no es maldad, no es que tu árbol genealógico esté intentando fastidiarte. Es una información que está ahí. Y que si yo no soy consciente, estoy repitiendo como un muñeco. Por ejemplo, ruinas económicas. Personas que se arruinan continuamente. Y tú dices, oye, en mi, en mi árbol hay mucha ruina, la gente se arruina, yo me arruiné y me iba súper bien, y remonte y me. Observa qué ha pasado en tu árbol genealógico y seguramente descubras que en tu árbol se ha perdido el dinero. Ha habido ruinas económicas y las ha podido haber por muchas razones. Por ejemplo, porque el dinero se asoció a sangre. Alguien que tenía dinero en tu clan fue asesinado por tener dinero. O alguien de tu clan mató a alguien por tener dinero. El dinero se asocia a sangre y se corta en el clan. Y aunque lo atraigas, lo pierdes. Porque es algo como peligroso en tu árbol genealógico. Todos los ejemplos que os pongo son reales. Aunque pueda sonar un poco fuerte, asesinatos. Y además no hay que emitir juicio. Eran otros tiempos. Cada uno hace lo que puede. Todo el mundo tiene razones para comportarse como se comporta. De, desde sus programas. Desde sus heridas. Y no es cuestión de emitir juicio. Es cuestión de verlo. Entendiendo si a ti te está influyendo esto. Y cuando mires tu árbol genealógico, por supuesto, rama paterna y rama materna, porque te influyen las dos. Y normalmente la rama paterna y rama materna tuyas tienen una resonancia también. Infidelidades. Muchos árboles genealógicos que hay una infidelidad constante. Y tú atraes siempre relaciones, hombres, mujeres infieles. Y dices, no, esto está en mi clan. Claro, se está repitiendo. Pudiera ser también. Que no estuviera en tu clan y fuera eh, que lo has visto que tu papá era infiel a tu madre, o al revés, o viceversa. Y como ha sido el primer ejemplo eh, de pareja que tú has tenido, ¿no? pues también lo recrea tu inconsciente, es lo que ha entrado, la información que ha. Además, la pareja tiene que ver mucho con papá y mamá, lo que atraemos. El primer hombre de nuestra vida fue, fue papá, la primera mujer, mamá. Y muchas veces atraemos una pareja que es como papá o como mamá, o lo contrario a veces. Pero muchas veces la infidelidad la vemos en el clan y vemos que se repite. Muertes prematuras. Yo recuerdo una persona que tuvo una neumonía muy fuerte, muy jovencita. Ella era muy consciente y se dio cuenta que una memoria del árbol genealógico. En su árbol genealógico había habido muchas muertes prematuras y estaba repitiendo. Pero ella sabía. Tenía conciencia y lo pudo sanar, lo pudo desbloquear y se quedó aquí. No era su momento, pero se estaba repitiendo la memoria hasta el punto de atraer una enfermedad y poderte ir. Si tú tienes conciencia y lo ves, entonces la conciencia nunca tiene que asustar todo esto, porque a veces uno oye estas cosas y en los cursos la gente dice: ¡ay, pero cuánta información hay! Nunca tiene que asustar. Siempre el conocimiento es poder, el problema es no conocerlo, pero conocerlo nunca tiene que asustar, es para bien siempre. Problemas de concepción, personas que no consiguen tener hijos. Y ha habido, por ejemplo, muchos abortos en tu clan, o tu bisabuela, o tu tatarabuela, o tu abuela, eh, cuando tuvo un bebé, imagínate, ella muere. Entonces se asocia el nacimiento a muerte. Y además dices, no, y además mi bisabuela, ella no murió, pero mi bisabuelo sí. Es decir, tu bisabuela se muere el bisabuelo cuando nace un hijo. Tu abuela se muere eh, ella en el parto. ¿A qué se asocia el nacimiento? A muerte. Se corta en el clan, porque el clan siempre va a intentar la supervivencia. Pero como yo digo siempre, nosotros no hemos venido a sobrevivir, hemos venido a vivir en mayúsculas, no desde la carencia. Enfermedades que se repiten también. Puede haber muchas enfermedades que se repiten. Una mujer, por ejemplo, que sufre un intento de violación a los 18 años. Fue un intento. Pero luego se da cuenta investigando que a su abuela, a la misma edad, la violaron. O sea, la combinación en el clan es increíble. Es de todos los temas. De trabajos. O sea, venimos como con un guión preestablecido. Incluso a nivel de profesión. ¿A qué me dedico? Y tú dices... Es que todo el mundo en mi clan son notarios, pero tú quieres ser notario, es algo genuino, es algo libre tuyo. Porque somos muy felices cuando nos dedicamos a lo que realmente queremos de corazón. Porque ponemos nuestros talentos al servicio de la humanidad. Y tiene que ver mucho con la felicidad. El dedicarte a algo que amas, no a algo que tu clan te lo marca. Un guión preestablecido. Entonces, planteate si es tuyo, es genuino, está siguiendo. ¿Qué estás siguiendo? Una repetición, porque no venimos a repetir, venimos a reparar. Y realmente estamos muy unidos al clan familiar por el sentido de pertenencia. Es como antiguamente íbamos todos en, en manada, ¿no? En tribu. Y si te desterraban del clan, éramos cazadores, había depredadores. Si te desterraban del clan, era muerte segura. Tú no podías sobrevivir solo en la selva. Te mataban. Eso se ha quedado esa información ahí... Y de alguna forma es como yo no puedo estar... No puedo desvincularme de mi clan... Es muerte segura entre comillas... Pero eso no es cierto... Lo que ocurre es que está ese sentido de pertenencia... Y a veces tenemos resistencias... A liberarnos del clan familiar... Aunque sepamos que es doloroso para nosotros... El camino es... Sigo unido a mi árbol genealógico... Pero desde el amor... No recreando las memorias de dolor... Que me están haciendo daño... Y que vuelvo a decir hacen que sea como un títere del inconsciente y vaya por ahí como un muñeco sin saber ni siquiera lo que estoy recreando, ¿no? Es muy importante que ahora voy a decir que podéis observar en el árbol genealógico unos pequeños eh, ticks para que empecéis a investigar porque la conciencia en el árbol es tremenda cuando tú eres consciente de algo ya te alejas automáticamente siempre entonces eh... Es muy importante, de verdad, que penséis sobre vuestro árbol genealógico, que preguntéis información y simplemente poner la intención. Ya vuestro ser os va a guiar. Cuando tú tienes un problema, me habréis escuchado decir qué de aprender aquí, qué de sanar, hijo ver. Y si tú tienes la intuición de que algo pasó en tu árbol genealógico que tiene que ver con tu problema, pregúntale a tu esencia divina y te van a empezar a pasar sincronicidades, a venir información y la información va a empezar a abrirse. Solamente tienes que querer ver, ver de verdad. Porque se trata de reparar. Por ejemplo, has tenido una abuela alcohólico y tú eres alcohólico, eso sería repetir. Si tú reparas, tú puedes ser una persona que ayuda a enfermos eh, con problemas de alcoholismo a que se sanen. Venimos a reparar. Has tenido un árbol con escasez, pues tú te permites la abundancia económica. Reparas. Tú permites una relación de pareja plena. Reparas. No repite, 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 repites, 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 repites. ¿Qué es lo que hacemos cuando no tenemos conciencia? ¿Qué podemos ver en el árbol? Muy importante el tema de los dobles. Los dobles, seguro que hay gente que conoce el tema del árbol genealógico, son esas personas con las que estamos especialmente unidos. Son personas a mirar con especial atención. Por ejemplo. Se puede ser doble por fecha de nacimiento. Si cuando, eh, fecha de nacimiento, más o menos siete días antes, hasta diez, diez días antes, diez días después, serías doble. Ah, pues mi abuela nació diez días después que yo en fecha de nacimiento. Eres doble. Nombres, por supuesto, los nombres. Los nombres ya hay una resonancia especial con esos ancestros. Parecido físico. Dice tú no has conocido a tus ancestros, pero siempre te dicen, ¿y cómo te pareces tú a tu bisabuela o a tu bisabuelo? Pues mira a tus bisabuelos, indaga qué pasó. Siempre el árbol genealógico tiene sentido si se parte de un síntoma. Es decir, tú dices, yo tengo este problema, voy a investigar un poco qué pasó en mi árbol sobre esto. De un síntoma, investigo, recabo información y ya veréis que la información va a llegar. También en fechas de nacimiento... En la fecha de concepción, por ejemplo, he nacido el 14 de julio, he sido concebido alrededor del 14 de octubre, nueve meses. Por lo tanto, vamos a ir a buscar en el árbol a toda la gente que ha nacido alrededor del 14 de octubre, siete días antes o siete días después, más o menos más que siete, diez días. Y también serías doble de esa persona por fecha de concepción. Habría que tenerlo en cuenta también. Incluso si cuando tú naciste alguien murió. Aquí hablaríamos del síndrome del yacente. Habría que verlo también. Nombres, ya lo he dicho, gran parecido físico, también sería importante. Los secretos. A veces, eh, hace poco en un curso, eh, en la clase que de hoy final, me, me comentaba una persona que ya había tenido una relación con una persona que estaba casada y, y se dio cuenta que su abuela... Había pasado lo mismo, pero había sido un secreto, lo habían ocultado. Hasta que ella había empezado a indagar y se dio cuenta que se ocultó la información, se indagó precisamente como era un secreto y estaba oculto. Alguien lo repitió. En este caso, la nieta. Los secretos, y uno dice, ¿cómo yo voy a saber si es un secreto? Ya, pero tú intuyes, algo te parece, tienes como una intuición, indaga. Porque si no, los secretos se repiten. Pueden salir a la luz de forma consciente porque lo veo o pueden salir a la luz de forma distorsionada porque lo recreo. Y de verdad que además incluso el árbol está tan bien organizado que hay como un guardián de los secretos. Esa persona que tiene toda la información, que tú sabes que siempre maneja las fotos, las cartas, puede haber varios, pero hay como una persona o dos que es como que saben, ¿no? Yo siempre cuando recababa información de mi árbol y le preguntaba a mi madre, le decía a mi madre, pregunta a mi tía tal, a mi tía cual, porque yo sabía que ellas son las que guardan la información. Y no es casual, el árbol está perfectamente ordenado. Y el árbol puede tener resistencias a que tú cambies memorias, porque mal o bien hay supervivencia. Pero vuelvo a repetir, es que no nos interesa repetir los dramas, los traumas, nos interesa reparar. Y además tu árbol también se beneficia, como se dice Hoponopono, lo que se borra de ti se borra de los demás, antepasados, futuras generaciones, todo el mundo se beneficia lo que tú ya estás reparando. Generaciones que van a venir después no lo van a repetir y todo es cuántico. Realmente tus ancestros es como si también recogieran esa información aunque no estén en este plano. Y hay como una limpieza. Entonces es importante esto. Pero tampoco te pongas de rescatador del árbol. Tú mira lo tuyo, lo que te pertenece a ti. Porque también si te pones aquí a limpiar todas las memorias del árbol, podría ser peligroso. Las claves con el árbol es no ponerse de rescatador, no juzgar. Pasó así, ya está. No lo juzgues. Los secretos a veces pueden ser duros de escuchar. Si se han ocultado puede ser porque son cosas a veces tormentosas, duras. Pero bueno, tú no lo juzgas, no sabemos nada. En otros tiempos lo veo sin juicio. Y ahí es cuando va a salir la información. Cuando tú eh, tomes conciencia de alguna memoria del árbol genealógico, vuelvo a decir lo mismo que con las creencias. Se puede hacer un trabajo también más profundo cuando ya sé de dónde viene exactamente. Pero simplemente el hecho de hacer joponopono con intención. Vale, he descubierto esta memoria. La voy a poner en el papel, memoria de lo que sea, de abusos en el árbol. Genealógico. Ponlo así, un papelito y lo pones en el vaso de agua, que se limpie. Haces joponopono con esa intención de limpiar, de transmutar. De ordenar esa memoria dolorosa, porque bueno, pues no se puede hacer con intención. Ah, lo vamos a hacer. Gracias, divinidad, porque limpio con esto. La, la intención se pone una vez, no hace falta más. Incluso eh, creo que en la última charla lo di de Instagram, no sé si fue en YouTube. A mí me gusta mucho trabajar con velas. Eh, yo soy mucho de hacer incluso novenas. Las novenas es nueve días seguidos, ¿no? Pone una intención con una velita. Transmuto esta memoria dolorosa del árbol genealógico, o transmuto esta creencia limitante, o transmuto, o, o me perdono, es muy importante perdonarnos. Y a veces nos sentimos culpables porque transgredimos el código moral y ético de otros. Eso tendría que ver con las creencias limitantes de otros, no las mías. Las mujeres en este clan no se divorcian, y tú ahí estás sin divorciarte cuando no es una norma tuya, es una norma de tu clan. Pero si tú te divorcias, te sientes culpable. Entonces, las velitas, ¿no? Enciendes una vela, le pones tus manos, tu intención, hazlo de forma un poco, pues con, de forma como muy espiritual, muy sagrada, concéntrate, un momento que estés tranquilo, conecta con la fuente universal del amor, pone las manos y, y pone esa intención con la velita y tenla esos nueve días o más si quieres. Pero a mí me gusta mucho trabajar con velas porque es como dar luz, a esa, a esa situación la verdad que las cosas empiezan a, a moverse y como digo, si necesitas más ayuda para sanar tu clan, porque esto es una pequeña toma de conciencia, o limpiar creencias limitantes, tú no te preocupes, que si pones la intención de liberarte, la ayuda llega, en forma de cursos, terapias, libros, tú mismo también apela a tu poder de autosanación porque es muy potente también, pero deja que las cosas se muevan porque se van a orquestar. Cuando uno pone la intención, está con su vasito de agua, haciendo joponopono, tomando conciencia, su velita, si sí se va a mover, sí o sí. A veces incluso el inconsciente nos dirige tanto que hay personas que, por ejemplo, eh, llega Navidad. Ay, no aguanto la Navidad. ¿Desde siempre? Pues no lo sé. Y la, la persona empieza a pensar, bueno, no, antes me gustaba, vale, ¿qué pasó? Cuando empezó a no gustarte, bueno, pues mira, si sí, tuve un disgusto muy grande con una amiga o, o con mi pareja, se te ha quedado el trauma y no aguantas la Navidad por eso. De nuevo, tu inconsciente te sigue dirigiendo. Cuando uno lo ve, ya es como, ah, era esto. O incluso la huella de abandono no solamente abandono, rechazo, esas emociones, ¿no? Con las que a veces se conecta hasta que se sana el niño interior. Tú puedes tener, por ejemplo, una irritabilidad muy grande. Porque te, bueno, creciste en un universo emocional, en un entorno en, la, en el que había agresividad, o porque tienes como una rabia y contenida, que en la rabia también hay tristeza, de todo lo que te pasó en la infancia, no lo has liberado. Eh, también tu forma de ser, eh, bueno, lo que sea, tu sombra, pero el tema es que a veces tienes reacciones muy irritables. Toma conciencia y páralo. No dejes que tu inconsciente te dirija. Porque puede ser también muy dañino para otras personas y para ti mismo estar con una irritabilidad constante y no controlarla. Entonces, ¿qué está pasando con tu inconsciente? ¿Cómo te está dominando? Eh, como digo, lo que quiero remarcar es que pongas la intención de liberarte, de empezar a observarte. Es como un ejemplo que yo pongo mucho, ¿no? Tú siempre atraes parejas que ya tienen pareja. O, o no tienen pareja, pero están lejos. Y son relaciones a distancia, son relaciones que no tienen una cercanía por algo siempre hay un bloqueo un impedimento un obstáculo habría que mirar qué te pasa a ti obviamente tú lo traes por algo para algo no estás abierto al amor estás cerrado prefieres relaciones sin mucho compromiso porque te da miedo que te hagan daño etcétera tienes un proyecto sentido de cuidar a tus padres te prohíbes la pareja memorias del árbol genealógico de prohibición del amor pleno de pareja creencias limitantes vemos que podrían ser muchas memorias pero el tema es que tú dices, ya, pero es que yo no quiero esto ya. Yo quiero una relación de pareja plena, libre, donde haya cercanía, no una pareja que esté casado, que tenga pareja o que esté muy lejos. Pues ahí lo que tienes que hacer es no, un no dicho con mucha fuerza y con absoluta sinceridad. Obra milagros, pero para eso tienes que ser consciente y ver que tu subconsciente vuelve a dispararse y a traer más de lo mismo, de lo que tú ya no quieres. Por eso quédate. Con este mensaje, conciencia, cómo te está dirigiendo tu subconsciente. Y por supuesto, practicar mucho Joponopono, que lo vamos a hacer ahora mismo, porque hoy vamos a hacer una meditación que me hacía ilusión hacerlo, y, y bueno, y vamos a empezar a limpiar. De hecho, si has visto alguna memoria, alguna creencia limitante, ya puedes poner la intención, que ahora os voy a dirigir yo, porque vamos a relajar un poquito, para empezar a limpiarlo. También este mes, el último, la última vez que se hace este año. Voy a hacer Agua de la Vida, que empieza el 3 de agosto. Curso online, a tu ritmo, tranquilo, 44 días con Joponopono. Trabajo esto: trabajo el árbol, trabajo las creencias, trabajo la culpa, trabajo las relaciones personales. Y hacemos una clase en directo al acabar el curso. Tienes hasta tres meses para hacerlo, a tu ritmo, tranquilo. Y hay mucha toma de conciencia ahí. Mucha toma de conciencia. El curso tenéis información en redes, en mi web, etcétera. Y todo el curso solamente vale 77 euros. Y es un curso que se toma mucha conciencia, también se trabaja con el niño interior. ¿De acuerdo? Pero espero que hoy también os haya servido esto, porque aquí habrá gente que ya habrá hecho curso, incluso seguramente porque he visto personas que por el nombre os conozco, el curso Agua de la Vida o cursos conmigo, pero seguir avanzando, seguir teniendo conciencia. Elijamos ser libres y pongamos nuestras propias normas, morales, éticas, por supuesto, sin intención de dañar a nadie, pero las tuyas propias, no las de tus padres. Ni las de tus antepasados, porque ya se han quedado antiguas. Y cuando sabes quién eres, como he dicho, no necesitamos vivir desde ahí. Es innecesario. Y puede ser además muy duro, tremendamente duro. Vamos a hacer ahora, que nunca lo he hecho en Instagram, <laughs> una visualización joponopon. Yo siempre eh, no sé dónde estáis, estaréis, pues alguien igual está, está viendo mientras pasea, otras personas están viéndolos en su casa. Poneros cómodos. Tumbados, si queréis, o sentados. Si yo me siento, intento que la postura sea lo más cómoda posible, brazos y piernas sin cruzar. Es como cerramos los ojos para conectar con nosotros mismos, con nuestro interior. Es como tener la espalda recta, pero no, no recta de una forma muy brusca, como si fueras una bola de Navidad que te tiran desde arriba para que la columna no esté contraída. Abrimos un poco el pecho, relaja los hombros. Vamos a empezar. Y vamos a hacer joponopono con intención ya, si hemos descubierto alguna memoria dolorosa, creencia, eh, árbol genealógico, etc. Entonces, lo primero, la posición, brazos y piernas sin cruzar, hace unas cuantas respiraciones profundas y completas. Incluso si estás con un poquito de ansiedad, puedes tomar el aire con fuerza y soltarlo con fuerza también. Eso como que te va a liberar mucho. La respiración es una medicina natural que nos ayuda mucho cuando estamos nerviosos con ansiedad. Para parar la mente, recordar que Joponopono es buscar esa quietud mental. Respiramos un poquito o simplemente observo la respiración, cómo entra y cómo sale el aire. El cuerpo, que el cuerpo esté lo más relajado posible. Si tengo, por ejemplo, tensión, puede hacer muecas con la mandíbula, relaja los ojos, la mirada. Con cada respiración ve soltando cualquier tensión del cuerpo o rostro. Imagina una luz blanca que sube desde tus pies envolviendo tus piernas. La pelvis, el plexo, el pecho, brazos, cuello. Es una luz blanca radiante. Cabeza. Y esa luz blanca sale por tu chakra coronario como una fuente de luz envolviéndote desde la cabeza a los pies. Inspira y absorbe esa luz blanca. Inspira y absorbe otra vez esa luz blanca. De nuevo inspira y absorbe esa luz blanca. El rayo de luz blanca nos ayuda cuando nos sentimos intoxicados, deprimidos, limitados, agobiados. Y elimina, elimina lo que ya no necesitamos. Igualmente, para calmar un poquito más la mente, imagina una caja grande y fuerte con una tapa muy pesada, una caja grande y fuerte, con una tapa muy pesada, que puede recibir todo lo que tú quieres introducir en esa caja. Imagina esa caja ahora y deposita en ella todos tus temores, preocupaciones, angustias. Deposítalos ahí, en esa caja. Temores, preocupaciones, angustias, y cierra herméticamente la pesada caja. Ciérrala y aléjate, sintiéndote calmado y en paz. Y sigue visualizándote envuelto en esa luz blanca que nos ayuda cuando nos sentimos intoxicados, deprimidos, limitados o agobiados. Vamos a empezar a practicar Joponopon. Repite conmigo mentalmente unas frases que utilizaba, que utilizaba Morna Simeona. Repitiendo mentalmente, permito que la divina inteligencia autorice la liberación y transmutación de todas las toxinas y vibraciones negativas hacia la pura luz. Permito que la divina inteligencia manifieste armonía, orden, amor. Sabiduría, equilibrio, relaciones, relaciones correctas y perfectas, ideas, fuentes de salud y sustento. Y empieza a practicar Joponopon, con cualquiera de los mantras: gracias, te amo, llave de la luz, fuente perfecta. De momento, sin ninguna intención concreta, la intención que hemos puesto, repitiendo estas frases de Morna Simeona, cualquier mantra, índigo, blanco, verde esmeralda, voy repitiendo mentalmente. Puedo repetir un mantra, dos, sabiendo que con cada repetición transmuto memorias dolorosas en la pura luz. Creando un espacio vacío que se llena con inspiración, ideas de hacer algo, atracción de nuevas oportunidades, de nuevas situaciones, conexión con tu energía de amor. Y el amor es el mejor borrador para esa programación negativa. Sigue repitiendo. Cualquiera de los mantras. Llave de la luz. Gracias, te amo. Yo soy el yo, la paz del yo. Índigo. Ve borrando esa programación negativa, creencias, memorias, heridas, sintiendo que te vas limpiando, te vas sanando. Y cuando tú cambias por dentro, la realidad externa siempre cambia. Como es dentro, es fuera. Y luego tranquila, tranquilo, si vienen pensamientos, no importa. Me distraigo de la repetición, tomo aire y al soltar el aire suelto el pensamiento, la imagen o el recuerdo y sigo repitiendo. Ahora sí vamos a poner una intención concreta. Limpio con, o gracias divinidad por borrar en mí, como quieras decirlo, limpio con esta creencia limitante, limpio con este miedo. Limpio con esta memoria del árbol genealógico, que es el tema que hemos hablado hoy, creencias y árbol. Limpio con esta relación que no está en armonía, con lo que tú quieras. Basta que pongas la intención una vez y redirige la energía de la limpieza, del poder sagrado, el poder sagrado de la alta vibración, de esos mantras, a ese tema. Y repite cualquiera de los mantras. Llave de la luz, fuente perfecta. Yo soy el yo, la paz del yo, índigo. Sin pensar en cómo se va a resolver, cómo no se va a resolver, simplemente repito. Antes de elegir tu seguro de coche. Acuérdate. Y recuerda, limpia la situación y entrega la solución. Soltamos la expectativa de cómo solucionarán los problemas, pero recuerda que no es una técnica de resolución de problemas. Tu problema se para, ya no va más y la solución está en camino. Puedes también pensar en esa situación o relación que te preocupa. En esa memoria, en esa creencia, y envuelvo la situación, la relación, en las luces del arco iris. O pongo un símbolo de infinito sobre la situación. Lo puedes repetir todo mentalmente. Pongo una cruz perfecta sobre la situación. Pongo una cruz, una, una flor de lis sobre la situación. Es como una manera de santificarla, de ordenarla de darle otra nueva energía con estas frases que también se utilizan en Joponopón. Y sigue limpiando esas memorias dolorosas que se manifiestan en forma de desarmonía. Gracias, te amo, lo siento, perdóname, llave de la luz, fuente perfecta. Recuerda que intención no es expectativa. Intención es qué estoy limpiando, el qué. La expectativa es el cómo, el cómo lo suelto. Pero si yo localizo que tengo una memoria en mi subconsciente que me bloquea, por supuesto que puedo limpiarla con intención. Y además estamos trabajando en grupo, con lo cual tiene más fuerza. Siempre que se hacen meditaciones en grupo, tienen mucha más fuerza. Así que seguimos ahí limpiando. O ese miedo que tienes. O ese problema de salud o lo que sea, ese problema económico, aunque no sepas de dónde venga, dices no sé si es una creencia, no sé si es una memoria del árbol, pero pone esa intención. Siente que con cada repetición te vas limpiando, te vas sanando y cuando tú cambias, y cuando tú cambias por dentro, la realidad externa siempre cambia. Como es dentro, es fuera. Y esto lo podéis hacer vosotros también como forma de meditación todos los días un poquito porque también va muy bien hacerlo. Ayuda que durante el día nos acordemos más de practicar joponopono. Si lo hacemos un poquito así en estado de quietud, vamos a poner una intención para acabar. Repite conmigo que lo correcto y perfecto para mí se dé en cada una de las facetas de mi vida y que cada uno de los caminos que comienzo estén guiados por el amor. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a dejarme guiar y veré claramente las amorosas señales que aparecen en mi camino. Acepto la paz en mi vida y me abro a recibir a un nivel más alto. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Yo me despido y os dejo ahí y si estáis en un estado de quietud y tranquilidad, pues aprovechar para practicar Ho'oponopono y, y conectar con el espíritu que es el gran refugio y es donde no existen problemas realmente, solo paz. Y desde ahí lo demás se ordena. Un abrazo, gracias y nos seguimos viendo por las redes. Hasta otra. Muchas gracias.